Vamos a ver. Hola. Hello. How is everyone? Hello. I'm back. How is everyone doing? Pau te mandé. Por eso yo no creo que japoneses en San Pedro. Déjame. Es que la gran mayoría de las cosas las tengo en request, entonces no me llega notificación. Pero gracias. Fun fact: lo iba a hacer hoy. Y dije, ay, X. O sea, lo pongo en YouTube y ahí lo hago. Pero dije, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Vamos a hacerlas bien. Entonces no lo hice. Ok. Hello everybody. How are you? Hello, how's your pow day? Um, so, today has been pretty chill. I woke up um, at a reasonable hour this time. I've been waking up pretty early since we came back from Europe, but now I woke up at 8 o'clock. 8 a.m. That's good. Um, I woke up and, oh, I was playing a lot of Genshin today because there's a, an event that's about to end and I want to win a prize, but I had to do so many quests just to unlock the event so i don't think i'm gonna win the prize but hopefully i do so i've been playing genshin all day i ate i got ready and here i am how long did it take to recover from jet lag still kind of there it's iffy like i'm just tired i constantly want to take naps uh, which is not that bad, honestly. Right now, I kind of have the opportunity to take them, so it's fine. But um, when we got to Europe, it took about a week for us to like fully get rid of the jet lag. ¿Qué tienes preparado para el directo? Okay, honestly, no tengo mucho preparado. Um, vengo a platicar con ustedes. Si a ustedes se les ocurre algo, quieren ver algo, díganme. Pero más que nada. estoy aquí para platicar acabo de bajar un juego en el switch uh, el taiko no tatsujin drum and fun fun fact uh, lo vi que está para apple o sea está en el apple store ahorita pero tienes que tener like, apple arcade contratado and i got really sad porque no pues, lo tengo contratado y no lo voy a contratar por un juego entonces pero dije Ay, pues déjame lo bajo acá pero a la que lo empecé a jugar y si es que lo puedes jugar sin el tamborcito, yo no tengo el tambor, ¿verdad? Lo que voy a bajar. Y Jesus. O sea, está bien difícil. Porque es muy sensible. Entonces me marca todo mal. Y, a ver, y soy baterista. O sea, sí toca tiempo. Pero, como que apenas le estoy agarrando la onda. Pero el tambor cuesta de que 150 dólares. No me voy a comprar esa cosa. Entonces, me quedaré con los controlcitos. ¿Do you really hate to be called? Pow the shredder, okay. I don't hate it. I just don't like. I wouldn't call myself that, but I would never call out someone who calls me that. Like it's not that big of a deal. I just don't personally call like, say I'm the shredder. You know. But it's fine. Like it's not that big of a deal. But así see con little nightmares. Ah, fun fact. Um. Okay. Estaba. Ví que no jugó tipo el primerito, el primerito, verdad? Y Pues lo tenemos ahí en el PlayStation. Y dije, ah, déjame yo lo empiezo a jugar. Y dije, ay, no. Tipo, déjame, esperar espero a hacer un stream. Y fue que, a ver. O sea, me muero por jugarlo ahorita. Y estoy muy ocupada. Entonces, tipo, no voy a dejar de hacer lo que me guste por hacer contenido. ¿Me explico? Entonces lo empecé. No lo terminé. Me falta un chorro. Eso sí lo puedo streamear. Pero ese sí está mucho más grotesco, vamos a decir. O sea, está un poquito más... Pero me gustó mucho, honestamente. O sea, honestamente, que juego, tipo, el Little Nightmares 2 me gustó mucho, entonces este también me está gustando mucho. Uh, pero jalo. Hey, fun fact, quería bajar Resident Evil y jugarlo, porque creo que tengo el, el, o sea, no el más nuevo, sino el uno antes, que es el más nuevo. O sea, lo tengo en físico, según yo. Tengo, tengo el CD por ahí. Y dije, ah, lo juego. Pero honestamente, sí me da miedo. Pero sí jalo, o sea, sí jalo. O sea, X que me da miedo, me explico. ¿Cómo sentiste al grabar y Evo fue una canción muy divertida de grabar. O sea, honestamente yo le tenía mucho miedo. Dije, ah, es una de las más difíciles. Pero el momento de grabar fue muy, o sea, sí, sí fue muy fácil, honestamente. Fue de las más rápidas que hicimos. Um, las que más batallé eran las lentas. O sea, las lentas donde tenía que tener un groove constante. Tipo, eso estaba muy fácil de entrar en groove. Enseña tus álbums, OMG. Fun fact. Tipo, aquí hay unos que son míos, pero la gran mayoría son de Ale. La gran mayoría de los míos están allá. Pero me da mucha pena, honestamente. <laughs> me da mucha pena. Pero, hey, River voy a tener comeback, entonces me voy a comprar más álbumes. ¡Eh! Es que me encanta comprarme más álbumes, honestamente. ¿Están tus planes de hacer stream para más profesional con cero pluses y eso? Es que vean, honestamente, sí. Porque siento que de una manera de qué fácil y divertida hacer contenido, pero al mismo tiempo, o sea, soy músico, me explico. O sea, mi trabajo es tocar la batería, hacer música y ese tipo de cosas. Ale está aquí, lol. Uh, Alecita, a ver. Pero de qué cañón, o sea, no te salgas por aquí. O sea, si me salgo hasta por ahí, si me... Voy. A ver. Ah, no, 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 no te sales no sales, no sales, no sale, sale. Ahí no me veo. Ahí no te ves, para nada. No, dale, dale, dale me confundí pero bueno cómo se dice um, o sea sí pero es una inversión también relativamente fuerte para algo que no es una parte tan fuerte de mi trabajo pero si están dando las cosas yo puestísima honestamente disfruto mucho hacer esto entonces vamos a ver son libros los que tienes detrás cuáles son no son libros son son álbums <laughs> son CDs son K-pop albums a ver o sea si yo les digo cuáles son los míos este es mío este es mío. Um, este es mío. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Este, este y este son míos. Pero es que la gran mayoría de los míos están allá. Alejandra es la que más tiene. Verde para el comeback de Red Velvet. Sí, honestamente bueno, estoy muy emocionada. ¡Ah! Es que pues no han tenido comeback en ¿qué, dos años. ¡Oh! Hype Train. Hype Train. Estoy muy emocionada. Son de mis salts. ¿Qué significa vessel in disguise? En español. It's a cool lyric. Eso les puedo decir. ¿Compraste mangas, Pau? Um, tengo unas de Tokyo Ghoul. Tengo una, una película que me gusta mucho. At the edge of the world. No. Ahí la tengo. Fue la primera que compré y no me acuerdo cómo se llama. How long were you in Europe? Where did you all go? Uh, we were in Europe for about 23 days, so around three weeks. Uh, we went to Spain and to France. Well, in France, we only went to Paris, but in Spain, we went to many different parts of Europe, especially. Uh, we went to the south, I think. I could be very wrong. Hype train! Thank you so much. Um, it was great. It was very nice. We learned a lot. Um, it's always. Like really cool to travel and we hadn't done it in a while, especially like as a family and for vacation. Like that's something that doesn't usually happen. So it was really nice to do it. Especially after like all the work that we have been doing before and all the work that we have to do now. It was really nice to take a little break. What is favorito? Um Twice, Luna, Red Velvet, Dreamcatcher y WJSN son mis grupos favoritos. ¿Te gusta dibujar? Me encanta su música. Gracias. Ah, sí, me gusta mucho dibujar, honestamente. Pero no soy muy buena. O sea, no... No diría yo de que, ah, sí, puedo dibujar. No. Me gusta mucho colorear. Más que nada, me gusta mucho apreciar el arte. O sea, me encanta ver arte de otra gente. Pero no, no es algo que yo pueda hacer, honestamente, no. ¿Qué estoy haciendo hoy en Genshin? Um, básicamente está el evento oh, no sé cuál es pero que te ganas un silly ah, se lo que ganar pero haz de cuenta que yo en el Arc quest todavía estaba en el todavía estaba o sea apenas iba a conocer a Kasua porque no quería avanzar con el Arc quest hasta que fuera hasta que sea en mi ascension level quest ¿right? pero me estaba tardando un chorro y yo quería el silly entonces empecé a hacer en friega el Arc quest para llegar a Inazuma y poder onloquear el evento entonces puedes haciendo el evento donde tienes que encontrar las monitas de plata pero está desesperante desesperante y tengo nada más hoy y tantito de mañana para acabar para que se acabe el evento y no creo que me gane el silly pero es que lo quiero qué fue lo primero que hice a llegar a México a ah, saludar a mis gatos saludar a mi abuelita um, qué cenamos cenamos ese sí sí cenamos cené unos tacos que ya me hacían mucha falta, honestamente, y 10 de 10. Amo la comida mexicana. ¿Cuál es tu MBTI? Oh, M MBTI, así dice es en español. Ah, soy ENFPT. Me va muy rir. Según yo sí soy, voy a dejarme checar bien rápido, que sé que me estoy really wrong. realmente. Um, M. -T -I. Um. Test. Show us your comic book collection. Fun fact, I don't have a big comic book collection. I have like like three, four. Um, I usually read them online. Ver, 16 personalities. Amo tus lentes cuando quieras, cuando quieras. Me gusta tu cabello. Te hiciste algo. Ah, me lo acabo de volver a pintar tantito rojo. Aquí en esta luz no sé tanto. Pero el otro día sí sé. No, no quiero la, no quiero la test. Quiero presionar el tapes. Quería jugar contigo, pero no sabía sé qué estabas haciendo. ¡Ah! Fun fact. O sea, ¿por qué estoy haciendo mucho fun fact hoy? Pero bueno, alguien sí me. Tipo, me están llegando requests de entrar al juego. Pero fue que estoy en friega haciendo la arco Quest, pero no puedo. Mm. Sí, soy, soy esta monita. NFPT. No sé qué significa la T, pero... Ese. ¿Qué es suele el micro? ¿Le subo? Porque, ¿O le bajo? No sé qué significa. ¿Cuál es tu team en Genshin? Uh, mi team en Genshin ahorita es... ¿Cómo? ¿Me empieza con B. B B ¿Benny? ¿Benny? ¿Bennett? ¿Cómo se llamaba? Es nuevo en mi equipo, en, en mi defensa. ¿Cómo se llama? Biv. Join this adventure team. Bennett. 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 Join Bennett's adventure team. Ok. Él. Benny. Benny's adventure team? I don't know. Benny. Uh, catching. Uh, oh, siempre pronuncio mal su nombre. Acabo de no ver un video de él. Este monito, aquí está bailando, pero X, él lo adoro y... Chongyon. Le voy a subir, ¿eh? Pero no se pueden quejar después si sí me distorsiona. Uh. ¡Hype Train! Somos la misma personalidad, ¿eh? Y cumples un año, cumples... Cumplas años un día después de mi coincidencia, qué locura, qué locura, qué locura. ¿Pana Express yet no, I've, I he haven't eaten Pana Express in like a year, I think. There's no Pana Express in Monterrey, so, and I didn't eat Pana Express in Europe, so, oops. ¿Has tenido bloques mentales cuando compones? ¿Qué haces? Claro, ahorita no, no, no. Fun fact. Mm. Está cañón, me choca, es bien desesperante querer. Porque básicamente lo que yo hago para salirme de esos bloques es seguir componiendo, pero es bien frustrante sentarte a componer y que no salga nada. O sea, que sí salgan cosas, pero o sea, se escuchan igual que todo lo que ya has hecho o están muy malas. Pero nada más al seguir componiendo es como te sales de esos bloqueos hasta que salga algo bien. O a veces es muy importante dejar. Tipo, respira, dejar que. Se te regresa la inspiración o whatever, pero también pues es un ah pues bueno mínimo cae tipo yo trato de componer mucho, pero me sirven mucho estas vacaciones de que no estuve componiendo, pero de repente me salían de que alguna letra aquí acá una melodía presentarme a componer componer lo hice ayer y bu pero si sí son las cosas es un proceso está yo Today, while I was playing Taiko no Tatsujin, everything was blurry. So right now, and I was playing it like five minutes ago, like before I started the stream, I was doing it. So right now, I'm trying to read this. And it's like, ah, ¿Qué plan tienes hoy? Ah, hoy voy a hacer nada. Hoy voy a hacer paude. Y voy a trabajar. Quiero ir por los elotes de la purisima. Se me antojan muchísimo los elotes. Cañón, 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 cañón. Oh, wait, we have like 500 viewers right now. Hello. Hola a todos y muchas gracias por estar aquí. Los adoro. Gracias. ¿Hay planes de algún tema en español? Sí, en este álbum nuevo se viene un tema nuevo en español. Y fun fact: la canción que estaba tratando de componer ayer, que no me salió para nada, he estado tratando de componer en español estos días. Y no me ha salido. Pero está bien, es un proceso, es un proceso, chicos. Para que vean que a todos nos pasa y es normal. ¿Tienes alguna anécdota de tus vacaciones? Es que pasaron muchas cosas. Um, anécdota. Pues, Alguien nos reconoció en Madrid, Estuvo bien padre eso. Um, es que no, no sé, como que pasaron muchas cosas y no me acuerdo bien. ¿De, de qué cosa? ¿Cuál es tu segundo apellido, Pau? Ah, me llamo Paulina Villarreal Vélez. ¿Qué personaje se ganó al Genshin? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, Valentina, ¿verdad? Eres con la que juego Genshin. ¡Ah! ¿Valentina? Sí, Valentina. Creo que sí, creo que sí. A Ale se ganó. A Ale, perdón. A, a Chichi.